¿Qué tal amigos? Soy Juanca y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo de ejercicio para la espalda. Este es el peso muerto y para ello lo único que vamos a necesitar es una barra larga y unos cuantos discos. Así que comenzamos con el primer movimiento. Comenzamos con el peso muerto. Aquí tenemos nuestra barra y la posición inicial es las piernas un poco abiertas, rodillas flexionadas y agarramos la barra un poco ancho, más o menos a la misma altura de los hombros. Seguimos con las rodillas flexionadas, agarramos y vamos levantando hasta casi ponernos erguidos, pero no del todo. Las rodillas siempre dejándolas flexionadas. Y volvemos a la posición inicial. Tocamos suelo, volvemos a subir casi del todo, manteniendo las rodillas flexionadas. Y bajamos. Este ejercicio es excelente para la espalda, sobre todo para las dorsales. Así que con este ejercicio lo que vais a hacer es conseguir la tan ansiada espalda en forma de V. Simplemente es hacer este movimiento manteniendo siempre las rodillas presionadas para que la fuerza la hagan las piernas y no la columna y no hacernos daños. Y así hacer varias repeticiones. Como siempre aconsejo, cuando se trata de la primera serie, empezar siempre con poco peso y bastantes repeticiones. En este caso por ahí unas 40 o 50 repeticiones, así con poco peso. Luego la segunda serie, le aumentáis el peso, 2 kilos que más o menos podáis levantar, pero sin mucho esfuerzo, unas 15 series. Y ya para la última serie, la tercera serie, le ponéis todo el peso que podáis levantar. Eso sí, teniendo en cuenta que podáis llegar hasta 10 repeticiones con el máximo peso. Que no podáis hacer 11, que os cueste llegar hasta las 10 y ya con eso podéis terminar. El peso muerto es excelente para la espalda y con esto tendréis toda la parte de los dorsales tonificadas y bien definidas.